Buenos días, Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua. A los aquí presentes, es la licitación pública presencial número WACH DA A010101-2023 pública BIS relativa a la adquisición de material para clínicas dentales de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Acta de Junta de Apertura en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 10 horas del día 27 de abril, reunió el Comité de Adquisiciones de esta universidad en la sala de juntas de dicho comité, ubicado en la Avenida Universidad sin número, Circuito Universitario Campus 1, en el edificio que ocupa la Dirección Administrativa Planta Baja, y de conformidad con lo que disponen los artículos 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua y demás relativos y aplicables de su reglamento, así como lo señalado en la Ley Orgánica y el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ambos de esta universidad, se inició al presente acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública presencial, cuyos datos aparecen en el encabezado de referencia. Reunidos en este acto el Comité de Adquisiciones por parte de la convocante y de las personas cuya asistencia se enlista con el objeto de hacer constar la recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas relativas a la adquisición de material para clínicas dentales de esta universidad solicitado por la Facultad de Odontología. El acto es llevado a cabo por la Secretaría del Comité de Adquisiciones por autorización del presidente del comité, quien en representación de este organismo recibe los sobres cerrados de los siguientes licitantes. Aleaciones Dentales Seiko, SADCB, y Armanac, SADCB. Se encuentra presente representante de Seiko, Aleaciones Dentales Seiko, SASB. Acto seguido se dio inicio a la apertura de las propuestas técnicas, anotándose el detalle en el siguiente recuadro. Listo. Primer requisito, tratándose de personas morales, original o copia certificada y copia simple del acta constitutiva y su última modificación. Si son personas físicas, copia del acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía y poder notariado de quien tenga facultades para suscribir las propuestas en su representación. Aleaciones Dentales Seiko, si lo contiene. Armanac, si lo contiene. Manifestación escrita en encontrarse en los supuestos de los artículos 86 y 103 de la ley, anexo B.
Aleaciones dentales Seiko. Si lo contiene, Armanac. Si lo contiene. Anexo C, manifestación de integridad. Aleaciones dentales Seiko. Si lo contiene, Armanac. Si lo contiene. En el caso de MIPYMES, para efectos del artículo 66, presentar constancia expedida por autoridad competente que determine su estratificación o escrito libre. Aleaciones dentales Seiko. Presenta escrito libre, Armanac. Sí lo presenta. Siguiente, en caso de presentación conjunta, apegarse lo señalado en el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones. Aleaciones dentales Seiko. Presentación conjunta o no aplica. No aplica, Armanac. No aplica. Presentar copia simple del CIEM. Seiko. Si lo presenta, Armanac. Presenta una manifestación que en caso de resultar adjudicado, presentará su registro vigente del sistema de información empresarial. Presenta manifestación que en caso de resultar adjudicado, lo presentará. Currículum de la empresa, Seiko. Si lo presenta, Armanac. Sí lo presenta. Copia de una identificación oficial vigente con fotografía de la persona facultada para suscribir las propuestas. Seiko. Sí lo presenta. Armanac. Sí lo presenta. Sí lo presenta. Original y copia simple del recibo de pago de transferencia electrónica del costo de participación. Seiko. Sí lo presenta. Armanac. Sí lo presenta. Sí lo presenta. Escrito libre en papel membretado y con firma autógrafa de su representante legal en el que manifieste que sus propuestas se encuentran libres de vicios ocultos, daños y perjuicios. Seiko. Sí lo presenta. Sí lo presenta. Armanac. Sí lo presenta. Sí lo presenta. Anexo D. En el que manifieste la aceptación del plazo, lugar y condiciones para la entrega de los bienes debidamente firmado. Seiko. Sí lo presenta. Sí lo presenta. Armanac. Sí lo presenta. Sí lo presenta. Documento en papel membretado con firma autógrafa de su representante legal que contenga el domicilio, teléfono y correo electrónico de la empresa en caso de contar con él, así como la manifestación del domicilio en la ciudad de Chihuahua exclusivo para oír y recibir todo tipo de notificaciones y llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones que contraiga con relación a la presente licitación, anexo E. Seiko, si lo presenta, Armanac, si lo presenta. Documento en el que manifieste que asistió o no a la Junta de Aclaraciones y manifieste sujetarse a los términos dispuestos en dicha Junta. Anexo F. Seiko. Sí lo presenta. Armanac. Sí lo presenta. Sí lo presenta. Siguiente. Documento en el que manifieste que la empresa licitante cuenta con una sucursal dentro del territorio nacional, indicando los datos de las oficinas y atención a clientes de la empresa. Anexo G. Seiko. Si lo presenta, Armanac. Si lo presenta. Si lo presenta. Documento en el que mencione las garantías de los bienes ofertados, incluyendo términos y duración de las mismas, anexo H. Seiko. Si lo presenta, Armanac. Si lo presenta. Si lo presenta. Presentar la primer página del modelo de contrato proporcionado al final de las bases con ante firma y carta que manifieste estar conforme en ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables en el presente procedimiento, anexo I. Seiko. Si lo presenta, Armanán. Si lo presenta. Presentar copia simple de dos o más facturas y o contratos que amparen operaciones de la naturaleza que son motivo de esta licitación y que haya tenido con cualquier ente de gobierno o iniciativa privada que acredite su capacidad técnica y financiera. Los documentos deberán de corresponder a no más de un año de antigüedad. Seiko. Si lo presenta. Si lo presenta, Armanac. Si lo presenta. Constancia actualizada en sentido positivo de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales
emitida por el SAT. Seiko. Si lo presenta. Armanac. Si lo presenta. Si lo presenta. Constancia actualizada en sentido positivo de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida en seguridad en materia de seguridad social emitida por el IMSS. Seiko. Si lo presenta. Armanac. Si lo presenta. Acuse de la última declaración anual del ejercicio 2021. Seiko. Si lo presenta. Armanac. Si lo presenta. Presentar acuse de las tres últimas declaraciones parciales vigentes según el régimen en el que se encuentre. Seiko. Si lo presenta. Armanac. Si lo presenta. Constancia de situación fiscal actualizada por lo menos al mes de noviembre de 2022, donde se establezcan sus obligaciones fiscales. Seiko. Si lo presenta, Armanac. Si lo presenta. Si lo presenta. Estados financieros anuales 2021 con firma autógrafa del contador público o quien esté facultado para elaborar y estructurar la información financiera. Seiko. Si lo presenta, Armanac. Si lo presenta. Si lo presenta. Presentar copia simple de identificación oficial vigente con fotografía y cédula profesional de quien suscribe los estados financieros, contador público o de quien esté facultado para elaborar y estructurar la información financiera. Seiko. Si lo presenta. Armanac. Si lo presenta. Documento en el que manifieste que se compromete en caso necesario a tener atención inmediata y aplicar la garantía contra defectos de fábrica con que cuente el bien adquirido hasta que sean recibidos a satisfacción del usuario. Seiko. Si lo presenta. Armanac. Si lo presenta. Carta en donde manifiesta que se compromete a acreditar los registros sanitarios de las partidas en las que resulte adjudicado. Seiko. Si lo presenta. Armanac. Si lo presenta. Si lo presenta. Carta compromiso original del proveedor en donde manifieste que se compromete a presentar el pedimento de importación correspondiente en caso del material con este carácter de las partidas en las que resulte adjudicado y le sea aplicable. Seiko. Si lo presenta. Armanac. Si lo presenta. Presentar catálogo digital con imágenes, debiendo incluir todas las características y descripción de los bienes ofertados. Seiko. Si lo presenta. Armanac. Ok, presenta un catálogo en físico y un CD. ¿Y Seiko cómo lo presenta? Seiko lo presenta también impreso y en USB. Carta en donde manifieste que se compromete en caso de ser adjudicado a entregar bienes que cuenten con una fecha de caducidad no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega. Seiko, si lo presenta. Armanac, si lo presenta. Presentar escrito libre donde indique el número de alta del padrón de proveedores de la universidad y en caso de no estar inscrito y resultar adjudicado, deberá darse de alta en el padrón de la universidad. Seiko, si lo presenta. Armanac. Manifestación de que en caso de resultar adjudicado, se dará de alta en el padrón de la universidad. Muy bien. Manifestación de estar de acuerdo en darse de alta en el padrón de la universidad. CD o USB que contenga la propuesta técnica digitalizada en cada uno de los numerales en un archivo independiente en PDF. Presenta Seiko, USB y Armanac. Presenta un CD. Se hace constar que los proveedores aleaciones dentales Seiko y Armanac SADCB cumplen cuantitativamente con lo solicitado en las bases en lo que se refiere a la elaboración de la propuesta técnica y se reciben para su revisión detallada. Asimismo, continuamos
Okay. Verificar si contienen los proveedores el anexo 1, su propuesta técnica. Seiko, si lo contiene, y Armanac, si lo contiene. Acto continuo, se da inicio a la apertura de las propuestas económicas, anotamos el detalle en el recuadro. Verificar que contenga el anexo 2, propuesta económica en el formato que fue proporcionado en las bases. Aleaciones dentales Seiko. Sí lo presenta. Y Armanac. Sí lo presenta. Sí lo presenta. CD USB que contenga la propuesta económica. Seiko. ¿Presenta una USB? Okay, la verificamos. La USB y... ¿Armanac? La situación Armanac no presenta en el sobre de la económica, no sé si en lo de la técnica venga la... Ok, lo verificamos. Entonces presentan el CD, los USB, verificamos el contenido. Se hace constar que los proveedores aleaciones dentales Seiko y Armanac cumplen cuantitativamente con lo solicitado en las bases en lo que se refiere a la elaboración de las propuestas económicas y se recibe para su revisión detallada. Los participantes presentan sus propuestas señalando el importe subtotal y el total de la partida, de las partidas en las que participan, recordando que es un contrato abierto, por lo tanto señalan precios unitarios. Seiko participa en las partidas 24, 35, 43, 66, 71 y luego el subtotal 135,911.16, un IVA de 21,745.79. Y un total de 157,656.95. Okay. Te doy las partidas y lo que cotiza para cada partida porque no viene la sumatoria. ¿Sí? Entonces, partida número 1, no participa, perdón. Partida 2, 2058.61. Partida 3, 46.55. Partida 4, 1158.61. Partida 5, 186.20. Partida 6, 124.13. Partida 7, 186.20. Partida 8, 186.20. Partida 9, 124.13. Partida 10, 68.15. Partida 11, 36.90. Partida 13, 746.38.
Partida 14, 5164.13. Partida 15, 162.53. Partida 16, 800.69. Partida 17, 880.58. Partida 18, 2741.38. Partida 19, 102.42. Partida 20, 246.59. Partida 21, 1077.92. Partida 22, 1077.92. Partida 23, 1303.44. Partida 24, 3527.58. Partida 26, 52.39. Partida 28, 1137.44. Partida 29, 1137.44. Partida 30, 355. 31, 192.41. Partida 33, 388.42. Partida 34, 5172.41. Partida 36, 347.76. Partida 43, 6600.34. Partida 34, 862.61. Partida 45, 738.95. Partida 46, 4390.34. Partida 48, 223.06. Partida 49, 1362.52. Partida 50, 620.69. Partida 51, 2787.92. Partida 52, 2787.92. Partida 53, 263.78. 54, 3680.88. Partida 55, 4739.27. Partida 56, 3680.88. Partida 57, 4576.25. Partida 58, 6963.84. Partida 59, 4069.02. Partida 60, 6808.51. Partida 61, 8210.28. Partida 62, 5473.51. Partida 63, 7209.05. Partida 64, 222. Partida 65, 9724. Partida 67, 521.38. Partida 68, 58.60. 69, 4130.69. 70, 50.69. Partida 71, 513.10. De conformidad con los artículos 61, 62 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, las propuestas se recibieron para su evaluación y con base en ellas se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer a los proveedores participantes y tendrá lugar el día 3 de mayo de 2023 en punto de las 14 horas en esta misma sala de juntas donde nos encontramos.
mismo que podrá ser diferido siempre y cuando el nuevo plazo no exceda de 5 días hábiles contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. La presente acta estará a disposición de los interesados en el Departamento de Adquisiciones de la Universidad y será publicada en la página oficial de esta universidad. Se levanta la presente acta, siendo las 10:30 del día de su fecha, a fin de que surta todos los efectos legales que le son inherentes con fundamento en la Ley Orgánica y el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ambos de esta universidad, y en lo que se refiere al procedimiento, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y su reglamento, firmando para constancia y acuse de recibo los que en este acto intervinieron. Es todo.